Hola, 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 colegas, ¿cómo están? Bienvenidos. Gusto saludarlos. Gusto compartir un nuevo video con ustedes, muchachos. Bueno, les cuento. Me trajeron un celular, un DRA LX3. Es un Y5 2018. Aquí lo tengo. Y5 2018. Para reparación de IMEI. Este puede hacer con NCK CRA, con SIN MACEI, con NCK VOS, obvio, con Huawei, Otto Plus Huawei, bueno, y otros programitas. Yo ya lo hice con SIGMA. Ahora, ¿qué quiero? Quiero hacerlo con un programita free, gratis. Que usted lo que si no, no tienen herramientas, pueden descargar el programita y hacer el email de este. Es este Generate MTK. Yo lo tengo en la descripción del video. Les dejo el link de descarga. Bueno, muchachos, vamos a mirar aquí. Miremos aquí este celular. Bueno, aquí esta parte de el X3. Sistema. Me acuerdo cómo es. Acerca el teléfono. Está en Android 8. Esta es una versión viejita, pero pues aún cualquier momento le puede llegar un celular de eso. De todas maneras, no importa el celular que sea viejito, lo importante es aprender con qué herramientas free o con qué herramientas pueden hacer y cuáles son los procesos. Muchachos, le doy un consejo. Así celular sea viejito o el proceso para un celular sea sencillo, es bueno hacerlo, aprenderlo a hacer, porque cuando uno se aprende algo básico, por ahí empieza. Siempre empieza por lo básico y comienza a ir manejando más conocimiento, y ahí poco a poco va aprendiendo nuevas cosas y comienza ya a manejar. Ahí es donde usted comienza a aprender a manejar programas más robustos, herramientas más robustas. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, vamos a acercar el teléfono y vamos a abrir el modo desarrollador de este celular, para activar el ADB. ¿Qué debemos hacer? Buscar aquí, él entra es aquí en versión de software, creo que es, miremos a ver. Sí, ya me dio. Ya entré a modo desarrollador, voy aquí y activo el OEM. Bueno, ya está activo el OEM, porque hay que activar el OEM, ya está activo y activamos la depuración USB. Después de eso, ¿qué debemos hacer, muchachos? Yo lo que hago es lo siguiente: yo conecto este celular a la PC para que con la activación de la depuración y instale controladores. Por ahí debe estar los controladores. Si no están los controladores, se debe, bueno, abramos acá esta partecita. Quiero abrir esta parte aquí es, muchacho, aquí está conectado el celular. ¿Qué debemos hacer? Yo lo que hago es darle clic ahí, se abre, no sé si ustedes alcanzan a ver allí, se abre el High Suite. Instalen el High Suite recomendable en su computador para poder que instale todos los controladores. Por ejemplo, aquí el celular ya me pidió aquí esta parte. Permitirle, por ejemplo, digamos que aceptar. Si lo instalamos, ya él comienza a instalar controladores y ya me pide eso, le dice que sí. Se le va a aceptar al High Suite una ventanita que abre ahí. Yo no sé si alcanza a ver allí o no sale en el video. Si no sale, pues es una ventanita que sale allí, pero espero que salga. Le dan en contacto y le mueven el celular, ¿no? Ahí le dice, cuando ustedes se meten como a contactos o a mensajes o algo así, ya él va a comenzar a pedir un código para poderse conectar con el celular. Es un código que el teléfono lo muestra. Voy a agarrar esta ventanita. Voy a mostrarle el código que aquí. Este es el código, muchachos. Voy a minimizar aquí. Él ya pidió, aquí me dice, cuando yo lo muevo en High Suite, como trato de conectarme y moverme por las diferentes pestañas que él tiene, él ya me manda una información al celular de permitir. Yo le doy a todo que sí. Estoy haciendo esto es como para que
aprendan cómo instalar los controles de todos los Huawei, todos, eso valen para todos. Los que no los tengan, pues, como instalados. Y si en su celular le está presentando problemas de problema de controlar, hagan esto. Instalen en Haisu y eso de una les resuelve el problema. Por ejemplo, aquí el código es hay que instalarlo rápido porque si no el código cambia cada ciertos segundos. 07 47 57 60. Y le hicimos conectar. Ahí ya conectó. Ah, ya cambió el código. Ahora voy a volver a meter este otro código. Vuelvo a meter 629 33 723. Listo, y le doy conectar. Ahí ya conectó, muchachos. Y en el celular me sale que estoy conectado. Esto para generar, para instalar controladores. Bueno, después de esto ya cerramos el High Suite. Vamos acá también y lo cerramos también porque queda abierto por aquí. Listo, ahí ya desconectado, pero ya sabemos, estamos seguros de que se instaló los controladores, que es lo que necesitamos para no tener fallos, errores, de que se va a conectar o no va a conectar. Bueno, o sea, después de haber hecho esta parte, haber abierto la depuración USB, modo desarrollador, haber instalado los controladores, si ustedes tienen los controladores bien instalados en el computador, no van a necesitar los pasos del High Suite, pasan derecho y no importa, no hay necesidad. Vamos a abrir un código para generar el puerto para poder cambiar el serial. ¿Cuál es el código? Lo voy a poner aquí grandecito, aquí en la cámara grandecito para que lo vean. Eso así. Abren teléfono conectado, ¿no? Para que genere el puerto el de directo computador. Asterisco numeral. Asterisco numeral 3646633. Ah, aquí ya sería numeral, asterisco, numeral y de nuevo asterisco. Este es el código. El último sería el asterisco. Lo voy a marcar. Entré a modo ingeniería, esto es modo ingeniera. Nos corremos hacia un lado, hacia el lado derecho, hasta que lleguemos a Load and Debugging, dice allí. Pues no es que sepa leer inglés ni nada de eso, pero pues eso es lo que dice allí. Luego vamos a esta parte, la primera parte, a la primera, a esta. Damos ahí. Vamos también donde dice Enable ATC 11. Aquí abajo debe aparecer que se activó el puerto. Ahí me dice, esa es la ventanita, dice Enable ATC, pues de que sí se activó. Entonces luego vamos acá. Aquí vemos este puerto, muchachos. Mire, PSUI, ya está activado el puerto. Después de eso, ¿qué debemos hacer? Abrimos el programa. Este es el programita. ¿Qué puerto se activó? El con 11, vamos a mirar si está el puerto con 11 aquí o no. No lo veo por aquí el puerto con 11. Le dan R y ya está el puerto con aquí. Muchachos, voy a hacer una aclaración aquí. Quiero que tengan esto muy claro, muy claro. Resulta que ya hice varias pruebas con este programita y es bueno para estos celulares que están, no son de los nuevos, no son viejitos, se puede decir. Se puede decir que ya tiene su tiempito. No dejan de ser buenos, no dejan de ser funcionales. Ahora, yo hice las pruebas, resulta que este es el email número uno, ¿cierto? Yo le doy a cambiar el email número uno y resulta que no me cambia el email número uno, me cambia el 2. Cuando voy a cambiar el 2, escribo y le doy a reparar, no me cambia el 2, me cambia el 1. Es decir, está truncado, bueno, trocado el cambio, no sé por qué, si estoy haciendo algo mal, que no creo, porque ya hice las pruebas varias veces, reinicié el equipo y reinstalé, abrí varias veces el programa. Y vi un video de un amigo y le pregunté y me dijo lo mismo, que sí, que era que pasaba eso. ¿Por qué les digo yo eso? Porque en el momento de cambiar el email, tienen que tener en cuenta cuál van a cambiar. Si van a cambiar, si es un celular de un solo email, pues no hay problema, él cambia el uno y sale para pintura, no hay ningún problema. Como decimos aquí en Colombia, sale para pintura. Si es de doble email, sí, ya ahí tiene que poner cuidado. Vamos a tomar un ejemplo. Resulta que este celular,
es como a tomar ejemplo, este doble email, voy a cambiar el email número uno. Listo, si voy a cambiar el email número uno, entonces lo dejo ahí donde está. Porque si le pongo email 2, me cambia el número 1. Ah, que voy a cambiar el email 2, entonces tengo que ponerlo aquí. Y lo escribo y me cambiaría el email número 2. Mucho cuidado, entonces vamos a hacerlo. Chacho, después de haber hecho el puerto y todo eso, le damos aquí, ya nos generó el puerto, que ya lo vimos allá, y empecemos. Escribamos un email aquí. Miren el email, miren donde lo puse aquí, muchachos. Vean esto aquí, ¿no? 1. Ahí, ¿cuál me iría a cambiar? Pregunta, les pregunto, ¿qué email me va a cambiar allí? Mientras lo escribo, ustedes piensan, ¿cuál email me va a cambiar ahí del celular? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, si la respuesta fue que allí donde está me cambia el 2, es correcta. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Los 4 van a ir en el email 2. Listo, ya cambió el email 2. Porque acuérdense que yo les había dicho, ¿no? Porque el que yo tengo es de doble email. Ahora, voy a cambiar el email número 1. Ahí, entonces le voy a poner, voy a cambiarle aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muchachos, pregunta, ¿qué email del celular cambiaría allí el programita? El email 1, ¿cierto? Bueno, listo, vamos a hacerlo. Listo, ahí ya se hizo el proceso de cambio de email. Muchachos, ahí ya me dio que sí, voy a reiniciar el equipo. Hay que reiniciarlo para mirar los cambios. A ver si da o no dio. Seguramente, bueno, este es un Y5, yo me imagino que un Y7. Yo creo que un Y7 también se le puede hacer y nos prueba con otros celulares. Y los que sean pues MTK, ¿no? No solamente Huawei, sino otros que sean MTK. Me imagino que les puede hacer todo el proceso. Pero a mí te los dejo en la descripción del video. Recuerde, con NSK Crack lo pueden hacer. Yo pienso que con Miracle Crack también lo pueden hacer. Estoy seguro. Buscándole la forma lo pueden hacer. Porque esa crack es muy buena. Pero recomiendo también tener las herramientas, ¿no? Hay herramientas, ahora ya hay herramientas digitales. No todas son físicas, hay herramientas digitales que son muy buenas. Está GCM Tool, está Unlock Tool. Está TRT Tool, bueno, son digitales. Digitales quiere decir de que no son físicas, no tienen una voz, una herramienta allí, sino que son digitales, solamente es como tener como web, por decirlo así. Bueno, muchachos, aquí yo esto ya me quedo, vamos a mirar si me dio o no me dio el resultado esperado. Listo, muchachos, mírenlo, aquí está ya el cambio. Vamos a ver, yo cambié ahora el 2, que sería el 5, ¿cierto? El email 2 en la herramienta. Si yo les dije, acuérdense que yo les dije, email 2 cambiaría el 1. Eso es correcto, muchachos, mírenlo. Es correcto. Mírenlo, vea. Aquí marqué el 2, me cambia el 1. Vean, aquí está el 1. Si pongo aquí 1, me cambia el 2. Ahí está ya demostrado, muchachos. Veamos, muchachos, aquí entonces. Aquí ya se le hizo el trabajo a este celular sin tanto problema, sin herramientas costosas, sencillo, fácil. Me parece que pues uno debe también hacer tutoriales. La idea, ¿cuál es? La idea es colaborar a las personas que están aprendiendo y a las personas pues que de pronto no tengan todas las herramientas y necesitan hacer un trabajito, pues ahí está. Muchachos, en la descripción del video dejo mi WhatsApp, me escriben si necesitan algo y se suscriben a mi canal. Para mí es muy importante que ustedes suscriban, ¿para qué? Para seguir subiendo videos y seguir estudiando y buscando información para compartirla con ustedes. Muchachos, muchísimas gracias. Se suscriben, le dan like y le dan a la campanita, no se le olviden, ¿no? Muchísimas gracias, hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.